So welcome to the last already nostalgic day of the 24th Image Symposium. It's been a really nice adventure with the speakers that came from so far away with such distinct viewpoints into how we're mediating virtual reality, but also how this is actualizing in the material politics that constitute our world and our decision making today. We had the luck to navigate through extraterrestrial planetary visions to understand how scientists elect them as potential inhabitable worlds or borders for our imagination on extraplanetary terrains. We also wondered about what would be the next icons of the new space age, what kind of imagery is emerging when exotourism, but also exoburials are coming up, and all the extractivist drive to take us to the asteroid belt. We also had some promising leads in how to deal with climate change as an active debate and struggle within our pedagogical day-to-day real life that we have to approach. And we had some suggestions from Julie Doyle, one of our speakers who is no longer here with us, of methodologies that we can use in the classroom, but also like in the streets with our friends, and how this can create new imaginaries. After, still in the first day with José Manuel Bueso, we also had the suggestion of a Star Trek communism to end with the capitalist routines that we're used to, and made this inspire us for the rest of the talks that we still have upon us. Yesterday, we had some insights and overviews in what's the perspectives of the machinic and artificial intelligences and how these are operating in visions of a naturalist future, or even if you want a conservative technological winter. So how we'll be navigating the different emotions and relations that we have with technological emancipation or the receding of it today. We also navigated how emotions pervade through the capitalist use of tools, with some visions on how technology is invading our domestic space and our habits, our routines, and how this is being a catalyst for different rates of attention on the online platforms, suspecting arrival again of nostalgias that were felt maybe in the Cold War or different eras, and how we're living through these temporal loops where technology is like reoccupying these sentiments via the spaces that it proposes. So today we have a continuation of that with a few more presentations and a respondent. Today we will navigate through the disembodied eyes of the machinic and try to speculate about the qualities of its gaze as a cartographic tool that trespasses material boundaries, like the epidermis or walls, and will try to feel the emergence of these operational images through the pulsating data that it translates. Is machinic vision purely teleologic? And if so, can it be occupied beyond the regimes of attention and forms of representation that are familiar to us? Colliding multispatial and temporal dimensions, the laser beams of machinic gaze redraw new social and urban strata, intervening on city planning, vigilance, and governance, taking it as a space for political and financial potential, where recordings and renderings can be read as material for foretelling future dynamics. Is machinic vision agential? Can it have agency as it tells us out-of-body godlike narratives of the world speculating about possible futures? Or can it be just read simply in the present tense as an analysis of the current tech-utopian visions that describe our societal disparities? Is user-generated media a form of image resilience that can be explored, hacked, and transmuted into real material dynamics that shape our political realities? Or is the inscription of corporations' ethics, utopianisms, and extinctionist financial death drives in the codes that programs the very softwares that engineer these visions a firewall to free agency? In the ever more regulated internet lands and stacked symbolic planes of images in circulation, is there space for glitch methodologies and reappropriative technological narratives conducted by a liberative anarchism? Let's think about the space of potential for today and the frictions that it implies in our routines and relation to our surroundings.
The session of today navigates again on an interscalar way. Through various case studies, this session will explore the performativity of visual mapping and animation, inquiring into reality effects generated by this type of image production. The first presentation, understanding how satellite imagery platforms provide a space for territorial agency, our next speakers, the Madrid-based collective Taller de Casquería, will introduce us their Black Island project that defies the idea of territorial agency via the mapping systems put forward by Google Earth, particularly studying the insular complexity of the geopolitical claims over the South China Sea. They will share with us the investigation into how virtual colonialism can hack forms of topographical reasoning and thus propose a multiscalar space where the politics of occupation and expropriation operate via image strata. The next speaker, Jean Moreno, will present a talk titled World Center Miami and will address how the architectural animations of the city of Miami are building the imagery of the city itself, channeling forms of capital and normalizing the vertical military gaze through drone aesthetics. Here, one accesses a whole other Miami, or maybe Miapolis, through a virtual cartography where we may just be turning into glitch people that exists in and through as its props. So I would like to introduce Taller de Casquería, who are here with me. There are actually five members across the audience, but here we have Ramon and Ramon. Taller de Casquería are a group of architects founded in Madrid in 2010. They work on the periphery of architecture, arts, and communications through the production of speculative research projects. Taller de Casquería's recent work is guided by three main conceptual axes: research of the new economic, social, and political tendencies as guarantors of the system to come, experimentation with new materials, construction, and communication systems which led to a new understanding of architecture and design, representation, disclosure, and an extensive outreach of innovative processes or concepts, taking communication as a decisive aspect of design. I welcome you. Thank you so much. Thank you. You have to press. Breath. No. Bueno, hola a todas y a todos. Queríamos agradecer antes de nada a Julia y a Margarida la oportunidad de participar aquí. ¿Se me oye o no? Sí. Vale. Bueno, como ya nos ha presentado también Margarida, no voy a añadir nada más. Nosotros somos Ramón y Jano, casi. Elena y Molins están sentados en este público, Ledo no ha podido venir y juntos formamos Taller de Casquería. Venimos a hablar de Black Islands, que más que una investigación como tal, lo entendemos como una recolección de datos, hechos y sucesos sobre los que nosotros proponemos una lectura determinada. O sea, en definitiva, es como una historia sobre la que a veces, o intentamos, digamos, como proponer proyectos de acción y de intervención. Esto es lo que sucedió durante varios días, durante un intervalo de tiempo largo, en Nápoles a mediados del siglo XVIII. Había un ingeniero, Ferdinando Galiami, que tenía una colección de cañones que la disparaba todos los días, ¿no? Su intención era medir la distancia media que... ¿Sí? ¿Se me oye? La distancia media que una artillería de este tipo, que era como la más avanzada de la época, era capaz de alcanzar, ¿no? Pasó un tiempo hasta que logró definir que esa distancia era alrededor de 5.500 metros, lo que equivalía más o menos a 3 millas náuticas. Con 3 millas náuticas, esta distancia definió el primer tratado escrito sobre la soberanía de un Estado, sobre la extensión de la soberanía de un Estado continental hacia el mar, y fue escrita por el jurista holandés Cornelius van Binkershoek. Y esta firma puso fin a la gran disputa del siglo XVII entre defensores y detractores de los mares libres y los mares ocupados. A la izquierda, Mario Grocio, defensor con su Mare Liberum de los mares libres y no como fuera sin aranceles, con una economía fluida. Y a la derecha, John Sheldon, sin embargo, con su tratado Mare Clausum,
defendía más la capacidad de un Estado de tener soberanía sobre el mar, ¿no? Cornelius van Beerschenschok también definió lo que más tarde llamó mar territorial. Era como la superficie sobre la que un territorio ribereño tendría derecho. Y definió la línea imaginaria a 3 millas de la línea de costa sobre lo que un Estado continental tendría derecho en todos los sentidos, ¿no? De alguna manera se definió un territorio marítimo en el que los mares pasaron a ser barrera defensiva, ¿no? Se consideraba territorio todo aquello que un Estado era capaz de defender, es decir, la extensión de este territorio estaba ligado directamente a la capacidad de ese Estado militar, ¿no? Dependía del desarrollo armamentístico. El siguiente hito histórico en relación a los derechos sobre la ley del mar no ocurrió hasta 1945, cuando Henry Truman, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército japonés se rinde de manera formal, en una época como de estabilidad política de Estados Unidos, autoproclama todos los recursos del subsuelo y del lecho marino pertenecientes a la plataforma continental de Estados Unidos. La plataforma continental es la parte de tierra del continente estadounidense que se mantiene por debajo del nivel del mar, como pertenecientes a su jurisdicción y control. O sea, Estados Unidos ya no vio extender su territorio hasta la época de Reagan, en 1983, cuando después de la Guerra Fría, cuando más o menos le dio un vuelco a la Guerra Fría con toda la estrategia Star Wars y toda esta parte, decide, se autoproclama las 200 millas de mar que están pegadas a la costa de Estados Unidos como literalmente propias con el propósito de explorar, explotar, conservar y disponer de los recursos submarinos de manera exclusiva. Esta zona se llamó zona económica exclusiva y supuso un aumento del territorio de Estados Unidos de un 120% más o menos. En ese momento duplicaba la superficie del suelo estadounidense, por lo que Naciones Unidas tuvo que entrar en acción para regular este suceso y escribió el primer tratado sobre la ley del mar. La Convención sobre la Ley del Mar de Naciones Unidas, CONVEMAR por sus siglas en español o UNCLOS, como veis, por sus siglas en inglés, es un tratado que define los derechos y libertades de cualquier persona física o jurídica con respecto al mar. Eso quiere decir cualquier persona, organización o Estado que puede hacer en relación o que tiene derecho a hacer en relación al mar. El documento final no entraría en vigor hasta el año 94, después de grandes negociaciones para tratar de sumar a la mayoría de Estados, dado que cuantos más lo firmaran, digamos, más estarían vinculados o obligados a cumplir lo que en este se dispone. Los 436 artículos de los que dispone la Convención de la Ley del Mar tratan de dar solución a los problemas que acontecieron con respecto a esta extensión de la soberanía del continente al mar, o ir dando claves, digamos, de cómo solucionar posibles futuros problemas. Como sucede con cualquier ley, al definirse ciertos límites, también se visibilizan los puntos ambiguos y las oportunidades para beneficiarse precisamente de este texto, ¿no? Uno de los artículos más relevantes, es el artículo 55, define la zona exclusiva económica, que es una revisión de esta autoproclamación de Reagan. Como decía Ramón, es una extensión, es como un desfase de la línea de costa a 200 millas náuticas, para que no lo sepa muy rápido, 370 kilómetros, que queda bajo la jurisdicción de ese país, de ese estado ribereño, que es un estado bañado por el mar, sobre el que tendrá derecho exclusivo de explotación y exploración de los recursos, ¿no? Esto implica fundamentalmente pesca, recursos submarinos y también el control de las rutas comerciales y militares, ¿no? A efectos prácticos, lo que esto genera a nivel político, en el plano político global, es una distorsión de este plano, ya que todos los países ribereños se ensanchan, generando nuevas fronteras que no existían o aparentemente no existían desde otros estados, y haciendo desaparecer también esos espacios que igual ingenuamente algunos pensábamos que eran espacios libres de soberanía, que son, por ejemplo, los mares continentales, ¿no? Esto es una vista de Europa, Asia y parte de África bajo, digamos, ese esquema de soberanía. Bueno, la clave para todo cualquier estado ribereño, digamos, con ambiciones expansionistas está en extender estas líneas
de exclusividad económica para ganar superficie explotable, ¿no? Para esto el tratado, digamos, que deja entrever dos posibles vías. La primera tiene que ver con el artículo 76, que es la plataforma continental. Como definía Ramón, es una extensión, o sea, es la parte del continente que se extiende por abajo del mar. Entonces dice que si la plataforma continental es más amplia que esas 200 millas que marca la zona exclusiva, podría extenderse esa zona hasta allí. Para visualizarlo, un ejemplo claro es el conflicto del Ártico. En esta imagen se visualizan las demandas y las zonas exclusivas atribuidas por Naciones Unidas de los 5 estados en cuestión. Como era de sospechar, digamos que Rusia es el estado más conflictivo, ha invertido muchísimo dinero, de hecho en la investigación de su plataforma continental, para tratar de demostrar, que es lo que le pide esta ley, digamos, que estas tres cordilleras submarinas en realidad pertenecen a su plataforma y como tal les permiten dominar, por ejemplo, todo el mar Ártico, ¿no? De hecho, llevan tiempo como haciendo actos de ocupación simbólica también, como este momento en el que depositaron una bandera de titanio sobre el lecho marino del Polo Norte, o con propuestas formales como cambiar el nombre del mar Ártico por el nombre del mar Ruso, ¿no? Son como estrategias paulatinas para llegar, digamos, a ese fin. Al margen de esto, el otro aspecto fundamental digamos en la dominación de los mares es la isla. O sea, como la figura de la isla, como decíamos, la zona exclusiva económica se mide a partir del desfase de una costa. Un estado insular, un archipiélago, digamos que tiene una medida de costa un poco más compleja, ¿no? Hay que establecer ahí las medidas exactas, y evidentemente es más complejo todavía los estados continentales, que tienen islas aledañas, cercanas, a una distancia mayor o menor. Si un estado consigue demostrar que una isla es parte de ese continente, podría extender muchísimos kilómetros cuadrados su soberanía sobre esa zona, ¿no? Entonces, la isla se configura como la pieza clave en las aspiraciones económicas de los estados ribereños, y para entender bien esto, lo mejor es empezar como por saber exactamente qué es una isla. Según la ley, desde la Convención de la Ley del Mar, ¿no? Una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua, con capacidad para mantener habitación humana o vida económica propia, y debe estar siempre por encima del nivel del mar, ¿no? Esta sencilla descripción lo que provocó es una multiplicación de las ocupaciones de pequeños islotes y arrecifes que igual a nadie le interesaban, pero claro, ante la posibilidad de decir, si yo defino que esta piedra que hay aquí a 300 kilómetros es mía, podría anexionar no solo su zona, sino también el vínculo, tal, digamos que se convierte en una cosa que empezó a gustar, ¿no? Uno de los casos más sonados de aquí cercanos, por ejemplo, fue toda esta tensión con el peñote de perejil y tal, ¿no? Como que no parecía tener ningún sentido, pues va un poco vinculado con eso. No exclusivamente, pero bueno, tiene esa repercusión. Bueno, de los conflictos geopolíticos actuales, como introducía antes Margarida, el conflicto del mar del sur de China es probablemente uno de los más representativos con respecto a este asunto, ¿no?, que estamos tratando. Uh-huh. Como dice Jano, el Mar del Sur de China es uno de los conflictos geopolíticos más relevantes del último siglo, y ahora mismo sigue vigente. A mediados de los 50, años 60, empezaron a hacerse las primeras prospecciones petrolíferas en la costa de Brunei, que definieron un territorio rico en hidrocarburos, en gas, en petróleo, ¿no? Aparte de también bastante ricos en flora y fauna marina. Y también, era una importante zona comercial, ya que todas las rutas que unían el Índico y el Pacífico pasaban por el Mar del Sur de China y por el Estrecho de Malaca. Esta es la situación del Mar del Sur de China antes de que entrase en vigor la CONVEMAR, antes del 94, en el que la solución era muy sencilla, era casi una solución geométrica, en la que se repartía el territorio a los países ribereños casi de forma equitativa, ¿no?, como trazado con regla. Cuando entra en vigor la CONVEMAR y otorga las zonas económicas exclusivas a cada uno de los países ribereños, estos adquieren las 200 millas que os estábamos contando, ¿no?, de offset como territorio soberano, ¿no? Se quedaba como una zona, ahí la que no está coloreada es una zona de aguas internacionales que pilla también un poco un archipiélago abajo, que luego será súper importante para ver la estrategia de colonización del mar. Que también luego veremos que es como un territorio como muy importante en la disputa.
China, en el avance hacia su colonización de todo este mar, primero se fija en unas islitas, ¿no? Aquí van a entrar dos arrecifes, dos archipiélagos importantes, que son el que está rodeado ahora, que son las Parcel Island, y la parte de abajo, esos puntitos, que son también una serie de complejos como archipiélagos, que son las Spratly Island. Estas, las Parcel, son sin más una serie de rocas o montones de arena que sobresalen del mar, ¿no? Que en un principio estaban ocupados por Taiwán y Vietnam, pero que en los años 70 China se confrontó directamente con Vietnam, con un conflicto, digamos, al uso, ¿no? Como ocupación militar, bloqueo económico a los vietnamitas, ¿no? Y se quedó con el control de esta isla. ¿Esto qué supuso? En el primer paso, esa barriga que ha crecido amarilla, ¿no? A partir de esas islas contamos 200 kilómetros más de soberanía, ¿no? Entonces, de alguna manera, China va avanzando hacia el sur en la conquista de este mar. Luego, este es un mapa como muy fetiche de la gente que le interesa mucho la geopolítica. Se llama el mapa de los nueve trazos y se lo inventa China y representa un poco los deseos del país, ¿no? Por avanzar en la colonización de primero las Parcel arriba y luego las Spratly abajo, que es lo que le daría como mayor importancia a este hecho. Sin embargo, en las Spratly no solo las quiere China, sino que también ya estaban Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam ya estaban ejerciendo algún tipo de control sobre y ocupación sobre estas islotes, ¿no? Islotes, rocas, como estas cosas un poco así como sin definir. Las Spratly Island fueron descubiertas en 1790, mucho antes, por el marino inglés Henry Spratly, pero no cogieron importancia hasta dos siglos después. Ahora mismo las Spratly no tienen nacionalidad, pero sí que tienen están ocupadas, ¿no? por algún estado. O ahora vamos a ver cómo un poco el hay un ejemplo de ocupación sobre este que es bastante un ejemplo de conquista bastante significativo. Se trata de uno de los arrecifes que ahora mismo se encuentra en bajo dominio chino, y la estrategia colonizadora es curiosa, aprovechando la época de monzones, donde la flota filipina era incapaz como de articular, los navíos chinos decidieron levantar esta serie de estructuras, una serie de palafitos que servían como residencia de los primeros pescadores, y año tras año literalmente fueron complejizándose estas estructuras, ¿no? Hasta llegar como a ser auténticas moles de hormigón, ¿no? Actualmente viven miles de personas en estos atolones. A ver, la siguiente imagen es una imagen del 2010. Con esta imagen, en este año, Naciones Unidas convoca un tribunal de arbitraje en el que llegan a la conclusión de que este atolón no es una isla, ya que no cumple el requisito de estar por encima del nivel del mar, ¿no? Entonces, legalmente no es una isla, por lo que no se considera una isla. A lo que China, de una manera súper directa, comienza a desarrollar un proceso de hormigonado de todo el atolón precioso y para en la época de pleamar que sobresalga siempre por el del nivel del mar para, ¿no?, cumplir con la legalidad y definirse como isla, ¿no? La ley del mar sí que es verdad que distingue entre isla natural e isla artificial, y una isla artificial no extiende ni tiene zona económica exclusiva, ¿no? Aquí sí que en la representación del paisaje natural sí que hay sí que es ambiguo, ¿no? Pero no lo es a la hora de cumplir la ley, ¿no? Como en la definición de isla. Esta es la transformación en 5 años desde la otra imagen que hemos visto. Para cumplir con esos requisitos políticos, esta isla ha sufrido como esta transformación tan significativa.
Otro caso de estudio es el de Luis Arrif. Sin embargo, este pequeño arrecife, que son unas rocas situadas a kilómetros de la costa de Malasia, está otorgada como a los malasios. Los malasios son una economía mucho menos potente y mucho más modesta que China. Tienen otras formas de control, de ocupación, perdón. Directamente erigieron un monolito simbólico, que la puntita del monolito también siempre estará por encima del nivel del mar en pleamar, ¿no? Como que más útil. Bueno, como hemos visto ahora, como que cada uno tiene su estrategia colonizadora, ¿no? Pero la base realmente de estas estrategias no es la dominación o el control físico, ¿no? Sino definirse legalmente, como meterse en la definición de lo que Estados Unidos, de lo que Naciones Unidas contempla legalmente como una isla, ¿no? Y otra capa importante es que los órganos que deciden sobre dichas ampliaciones y otorgan estas zonas económicas exclusivas, cada día se nutren más del avance tecnológico y de los medios de comunicación y de representación contemporáneos, ¿no? Vale. Bueno, el creciente empoderamiento de la ciudadanía se ve ahora mismo también impulsado por ciertos sistemas que les permiten definirse a tiempo real, acelerando el ritmo tradicional del procesado de información, ¿no? Los sentidos con los que medimos la realidad sufren alteraciones y se complementan con múltiples interpretaciones que aumentan la cantidad de información con la que poder determinar que existe o que no existe. O sea, lo que nosotros entendemos como llamamos sentidos virtuales toma forma de capas, herramientas o aplicaciones que debemos activar o desactivar en función de los resultados que estemos buscando, ¿no? No consideramos que sea algo inherente a nosotros, sino que tenemos que ir buscando y combinando. Lo que a efectos de este proyecto en concreto llamamos nosotros vida real se basa exclusivamente en la experiencia física, mientras que lo que aquí llamamos realidad virtual cuenta con más mecanismos para determinar si una situación es válida o es real o no lo es. Como en la película del 88 de Elif, de Carpenter, donde el protagonista John Nada se encuentra en unas extrañas gafas abandonadas en una capilla o algo así, pues con esto descubre cómo toda la información de la que estamos rodeados, que no somos capaces de interpretar sin un artilugio y demás, y por supuesto también pues que la sociedad está dominada por alienígenas desde hace mucho tiempo y con las gafas él puede verlos, ¿no? Pues como John Nada, como las gafas de John Nada, nosotros entendemos, digamos, que estos sentidos virtuales, o queremos entenderlo así, digamos, en esta narración, nos ayudan a descodificar cierta información que se sitúa a nuestro alrededor, pero que nuestros sentidos, digamos, físicos no nos permiten apreciar. El archipiélago Spratly se encuentra simultáneamente entre los meridianos 110, 120 este, los paralelos 10 y 0 norte, y bajo la dirección www.google.com/maps/place/spratly/islands/10.19.24.59 y muchísimos números más, queda representada junto al resto del globo terráqueo a través de la ortofoto espacial o de la fotografía satélite, que funciona básicamente gracias a un algoritmo que lo que hace es aplicar distintas fotografías a una topografía virtual. Google Earth, que evidentemente es el sistema que lo representa, nos muestra una versión de la realidad con distintos grados de definición, ¿no? De hecho, la historia de la fotografía satélite y su trasvase desde el ámbito militar al comercial también es un tema súper interesante. Naciones Unidas también ha escrito un tratado, digamos, sobre los derechos del espacio ultraterrestre, que ya revisaremos en otro momento. Pero bueno, de vuelta a Google Earth, digamos que se nos muestra, es una realidad de definiciones dispares en función de los intereses estratégicos de cada zona, ¿no? Eso evidentemente genera áreas de incertidumbre abiertas a la necesaria interpretación para poder valorar, digamos, lo que son estas imágenes, ¿no? Entendemos que es una isla por lo que interpretamos que sucede en esta imagen, pero no podemos determinarlo con claridad. Este sistema Google Earth no solo se alimenta de fuentes, digamos, oficiales, sino que a través de distintas herramientas permite también incorporar la intervención del usuario, creando lo que nosotros entendemos como una cartografía connotada, ¿no? Una especie de realidad de generación colectiva en la que el usuario puede ir aportando ciertos, digamos, paquetes de información a una determinada coordenada geográfica.
Google Earth permite, perdón, uno de estos sistemas es el más que conocido enciclopedia abierta Wikipedia, ¿no? Que funciona a través de aportaciones y revisiones de sus usuarios, por lo menos digamos en la teoría. Google Earth permite georreferenciar estos paquetes de información a un punto determinado. Digamos que la aparición de esta narrativa asociada a una coordenada que, digamos que intentemos como que historiza un punto, es decir, que con independencia de lo que suceda una fracción de grado más al norte, más al sur, en realidad sí que está connotando, digamos, ese punto determinado. Conforma una constelación de historias que contribuyen a una lectura determinada del territorio. Otro de los sistemas con influencia en este ámbito es Panoramio o Google Images, que es una herramienta de geolocalización de imágenes que se construye a base de las experiencias individuales de cada usuario. La información, o sea, cada usuario refleja instantes de su vida en imágenes y las ubica en el punto correspondiente a Google Earth. No es necesario estar en ese punto, sino que tú posteriormente digamos que lo puedes situar allí. Por ejemplo, aquí vemos la visión del Centro Arte 2 de Mayo a través de estos sistemas, ¿no? La información no está jerarquizada y lo que se genera es una imagen colectiva a partir de muchas pequeñas fotografías, ¿no? Un conjunto que tenemos construido a partir de esos fragmentos en el que el usuario es el que posteriormente tendrá que generar o reconstruir esa imagen total o esa imagen mental, digamos, interpretando y uniendo el inicio y el final de cada paquete de información para acabar por dar una imagen global, ¿no? Una idea de lo que podría ser. Esto evidentemente multiplica las versiones de esas imágenes que se generan en función de qué usuario sea el que esté interpretando, ¿no? Bueno, estas son las tres herramientas que nosotros hemos considerado como más relevantes o como pilares de lo que hemos llamado aquí el plano virtual o la realidad virtual del conflicto del Mar del Sur de China. Un espacio de generación colectiva paralelo al que registramos con nuestros sentidos. Bueno, hasta ahora, si bien las estrategias de colonización tradicional se basaban en el dominio físico de un espacio, las nuevas herramientas de representación y de comunicación plantean alternativas, ¿no? La colonización virtual se vale del plano virtual con el fin de influir en la vida real. Los sistemas de descripción aquí mutan, cogen otro significado. Google Earth se postula como el campo de batalla que está acompañado por Wikipedia, que es una especie de narrador histórico a tiempo real, y Google Images o Panoramio, con su geolocalización de información, equivaldría como al pinchar una bandera casi de manera real en estos puntos. En Swallow Reef, Naciones Unidas reconoce la ocupación por parte de Malasia, ¿no? Pero también este espacio está ocupado paralelamente en el plano virtual. ¿Cómo? Pues a través de la geolocalización de información, ¿no? Se puede hacer una revisión del conflicto a través de los puntos geolocalizados, de la cantidad de información geolocalizada en cada una de estas islas. La colección de imágenes que recogen estos ejemplos reflejan poderío militar, ocupación simbólica, ocupación pacífica o prácticas bélicas, y reivindican a través del título la soberanía del Estado. O sea, estas imágenes realmente no pertenecen a esos puntos donde se geolocalizan, sino que si tú haces una revisión un poco de todo el archipiélago, se repiten las imágenes, ¿no? No son reales de esos puntos, y muchas de ellas en ellas se lee como diferentes estrategias de colonización, unas más pacíficas, desde ocupación militar, incluso disparos directamente que podrían, ¿no? Como que podrían equivalerse a la geolocalización de la información en ese punto justo. Hay otras estrategias, por ejemplo, los malasios utilizan, evidencian que la presencia de turistas occidentales en los resorts, y de alguna manera también esto actúa como una especie de escudo intercontinental en la vida real, ¿no? Como también pues representaciones antiguas encima de otra representación, como para reivindicar que ese espacio ya es chino.
Pero claro, todas estas estrategias lo que realmente necesitan es definirse legalmente como isla, ¿no? Como dice la Convemar. Todos estos planos, o sea, son planos con mogollón de información geolocalizada, ¿no? Hay tanta información geolocalizada que se deforma el plano de alguna manera, se altera por cargas de información muy difíciles de representar en esas cartografías, ya que no tienen la resolución suficiente como para representar estos puntos conflictivos. De alguna manera así también sí que empezamos como a localizar estos puntos de conflicto dentro del mar del sur de China. Hasta ahora, por ejemplo, también hemos visto la ocupación o la reivindicación de los espacios con imágenes geolocalizadas en paquetes, pero también se produce una reivindicación de la soberanía a partir de los individuos, ¿no? Cada individuo en su casa ya puede estar geolocalizando imágenes y reivindicándolas como soberana de su país o del que sea, ¿no? Como si quiere jugar o lo que sea. Otro plano dentro de estas imágenes también son los foros de discusión. Dentro de cada una de estas imágenes hay debates en torno a la soberanía de estos estados y hay un conflicto armado, ¿no? Como los usuarios ya están de alguna manera armados y se ponen entre ellos como a reivindicar los espacios de una manera un poco más bestia. Mutual assistance is based on equality and mutual benefit, not based on violation of the territorial sovereignty of other countries' supremacy. Chinese nation has always been advocating reciprocity, and you do not how to it is still this blind naughty, you can pull the sea to sea, Jianug and San Ki Island on July 12, 2012. Ah, Vietnam sucker. Fuck you that grandma's dog days. This is our inherent territory of the People's Republic of China. Vietnam to your mother. Gia Agden Sant Ki on August 25, 2012. The landmark building ownership by sweat, blood and bone of the brothers that fought and sacrificed for it. So we are always ready to preserve it. Gia Agden Sant Ki on August 25, 2012. Vale, bueno, como ya estamos terminando casi, nos quedan 5 minutos. Bueno, como hemos podido ver, casi cualquier usuario tiene la capacidad, o nosotros lo queremos leer así, digamos, de lanzarse a la conquista de este territorio virtual. No obstante, suele existir, o nosotros entendemos, una correlación entre la soberanía física y la soberanía virtual, con lo cual lo interesante sería encontrar espacios libres, ¿no? para poder reclamarlos como propios o para poder establecer ahí lo que quiera que sea, ¿no? Que la duda que surge es obvia, ¿no? Si existe todavía terreno virgen o terreno libre de soberanía o control por parte de un Estado. Como algunos sabrán, solo hay dos espacios oficiales, digamos, en el mundo político. Uno de ellos es una parte determinada de la Antártida y luego está Birtawil, que es lo que veis en pantalla, es un espacio, es una fracción, digamos, de desierto que queda comprendida entre Egipto y Sudán, como decíamos, no reclamada por nadie ni bajo soberanía de ningún estado. En términos legales esto se denomina terra nullius, que es tierra de nadie, ¿no? Bueno, no obstante, a pesar de no estar reclamada por nadie o a raíz de no estar reclamada por nadie, digamos, en 2014 Jeremiah Heaton, que veis ahí en pantalla, natural de Virginia, emprendió un viaje hasta Birtawil para proclamar lo que él llama el Reino de Sudán del Norte, del que naturalmente él es el monarca, y sobre todo porque así su hija Emily es la princesa, ¿no? Según sus propias palabras, él hace esto como para reivindicar de una manera legal y real que su hija, pues, efectivamente es princesa. Bueno, en cualquier caso, ya como hemos mostrado, la colonización virtual abre vías de colonización poniendo a nuestra disposición incluso espacios restringidos al ser humano por su propia condición física. Por ejemplo, Google Earth nos ofrece toda la superficie de Marte que a priori por el momento no ha sido ni conquistada ni reclamada por ningún Estado, por lo menos de manera oficial. Y bueno, en su libro Close Up at a Distance, la investigadora americana Laura Kurgan
habla de la necesaria interpretación de la imagen y de los pasos imaginativos indispensables para trabajar con esta fotografía satélite, ¿no? Tanto es así que define este proceso a medio camino entre lo que sería un proceso artístico y un proceso científico. Para ello se apoya en el ejemplo de Colin Powell, secretario americano de Estado desde el año 2001 a 2005, que gracias a, digamos, justificó la existencia de las famosas armas de destrucción masiva que provocaron, digamos, la invasión de Irak junto a la inestimable ayuda de España y Reino Unido, a través de estas imágenes. Inicialmente, Colin Powell dijo que estas imágenes hablaban por sí mismas, aunque, bueno, digamos que después hubo una rectificación para tratar de explicarlas, porque realmente es inevitable pensar que estas imágenes exigen cierto grado de interpretación, de imaginación o de información, digamos, adicional para poder constatar que tienen realmente lo que su título reclama, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre entonces cuando nos enfrentamos o nos vemos ante un error, ¿no? ¿Son estos errores también susceptibles de esa interpretación? O sea, las imágenes que vemos son parte de la obra de Clement Bayer, que es un proyecto que se llama Postcards from Google Earth, que muestran errores de compilación en el algoritmo de Google Earth, principalmente a través de la aplicación de una imagen plana a una topografía virtual y también derivado, digamos, de los contrastes y la saturación de las imágenes, que naturalmente a nivel general son entendidas como errores o como irreales porque se alejan de lo físicamente posible, ¿no? No obstante, si nos fiáramos de nuestros sentidos virtuales como tal, podría esto, ¿por qué no?, ser una carretera blanda o podría por lo menos compartir esa cualidad con el resto de prestaciones físicas, ¿no? Google Earth es un sistema en constante evolución y la actualización de sus bases de datos nos proporciona en principio una visión cada vez más nítida de la superficie terrestre, pero sigue habiendo puntos disonantes. Interferencias momentáneas entre los satélites y los receptores terrestres o errores en el proceso de mapping o la censura incluso de muchos estados nos brinda lo que nosotros entendemos como una nueva tipología territorial, ¿no?, que son estas manchas negras que varían en forma y tamaño en función de su origen. Su falta de definición las convierte en espacios de oportunidad necesitados de interpretación para ser colonizados, ¿no? Son vacíos virtuales potencialmente colonizables. La inspección del Mar del Sur de China nos muestra hasta 9 de estas manchas negras, 9 vacíos, que curiosamente ya han comenzado a ser virtualmente colonizados, ¿no? Como si de 9 islas negras se tratase, China, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia participan de esta especie de puja ciegas con el fin de anexar la mayor cantidad de superficie posible tanto a su territorio físico como a su territorio virtual, digamos. Entendemos que lograr habitar un espacio depende en gran medida de la capacidad de sus habitantes o de sus colonos a reaccionar ante los factores contextuales, ¿no? Perdonad, sí, bueno, como veis las imágenes sí se repiten y sobre todo la metodología, utilizando siempre esa metáfora de la bandera, que se clava, que... bueno, los colonos virtuales se hallan ahora ante el reto de comprender las leyes que definen este territorio, estos espacios, para lograr habitarlos, ¿no? Se trata de un contexto que no está claramente definido, un territorio dinámico, multifocal, constantemente alimentado por aportaciones individuales que a la vez lo complejizan y a la vez lo definen, ¿no? Un territorio, desde luego, imposible de evaluar de forma tradicional, que también se caracteriza por ser volátil, ¿no?, cambiante y tremendamente marcado por la caducidad de las imágenes que lo componen. El ejemplo que mejor ilustra esta volatilidad de este tipo de territorio es la paulatina desaparición de las nubes, ¿no?, en Google Earth, que poco a poco desaparecen con el fin oficial, digamos, de facilitar la visión o la nitidez de la superficie, de la cartografía. Pero claro, alejándolo a su vez también, digamos, de la representación más real, por así decirlo, más natural del globo. Bueno, ante esta situación, lo que nosotros planteamos es si realmente podríamos contemplar esta mancha como un vacío potencialmente colonizable, si podremos definir esta mancha como una isla legal, es decir, si podría ser natural, podría estar rodeada de agua sobre el nivel del mar, podría ser capaz de mantener vida humana o economía propia, podría de hecho corresponder a una superficie negra, a una aglomeración negra, a un grupo de gente negro.
Entonces podría como tal, oficialmente, ¿por qué no?, ser una isla. ¿Podríamos entonces colonizar virtualmente este espacio, desligados de cualquier tipo de organización o Estado, realizar, digamos, un nuevo tipo de territorio, un nuevo tipo de ocupación y reclamarlo luego como real? ¿Podríamos, digamos, reclamar, o sea, crear un territorio de generación colectiva? Bueno, cada actualización de Google Earth nos brinda nuevas apariciones y desapariciones. Las Islas Negras desaparecerán engullidas por el algoritmo de Google Earth cuando éste tenga opción de enmendar sus errores, y de ellas solo quedarán los testimonios de aquellas personas que logren habitarlas. Gracias. I'm going to speak English, but we're going to do a multi-language platform. So thank you so much for this rich presentation, also all the visuals. It's I feel very nurtured in a trippy way. I'm very glad that architects in Spain are also progressing into other future views. The first thing that occurs to me is a comment, and maybe this can just open to a debate. Maybe I'm going to be redundant because I was listening to my Spanish ear, but I found it very rich to be thinking of vertical territories here. Again, going back to the first day, we're jumping in scale in so many strata. And as you, I told you, I'm particularly obsessed about the bottom of the ocean with my deep sea mining campaigns. And I started to think about the law of the seas and how there's more and more partitions on the law of the seas. For example, there's a law for the bottom of the ocean, for the water column, and from the top of the water. So there's all these different legislations that we can also read them. Also, a new one that is coming soon is going to be a law, if I don't fail, between invertebrate organic beings and vertebrates, so there can be exploitation of algae and other entities for cosmetic and chemical industries. So I thought about all these partitions of spaces also in terms of pixel rate and how these multi-satellite views construct imaginaries or help us think about how complex our relation to this aquatic or almost ephemeral strata is. And looking at your images and the deformation, like this weird morphogenetic spaces, I was thinking also of sinkholes. Sinkholes, these holes that appear mostly in Guatemala, there is a lot, but also London, Russia, many. Some of them due to gravitic pulls, where gravity pulls Earth to its bottom, very sudden, and others due to gas leaks. And they became quite symbolic spaces, spaces that we, you know, we send helicopters to film them, we kind of inquire how weather is doing this to the planet. And I was trying to start to think how we can navigate these kind of deformed, glitched spaces. Not only occupy them, but use them as like ontological platforms. That's what I think they are. You know, this space is in transition that makes us push further. What kind of, forms of life and politics are there? I think I'm just, switching again your last argument. But yeah, it was very inspiring to see such a well-conducted presentation. I'm not sure this is a question. Let's hear everyone. Sí, yo creo que por completar algo, o sea, que parte de, si entiendo bien eso último de lo que hablabas, es no tanto el hecho de ocuparlo como por decir esto es mío, esto es tuyo, esto es tal, sino la oportunidad que puede brindar un nuevo tipo de espacio, por mucho que no sea un sitio físico como tal, para generar nuevo tipo de agrupaciones o de comunidades, ¿no? Por así decirlo, por efímeras que sean. Al final, cuando decimos cómo ocupar estos sitios, estás a priori desligado, no necesariamente vinculado a un Estado, a una forma, digamos, organizativa de sociedad, sino podrías también, ahí digamos, no está hecha la norma, podrías investigar en ella, ¿no? No sé si más o menos entra por ahí. Yo tengo una pregunta para vosotros. Ha sido una presentación fascinante. Creo que el cómo habéis articulado no solamente digamos, las diferentes capas de geopolítica, pero también con las propias formalizaciones y evidentemente de visualizaciones.
Pero me he quedado con ganas de más al final. Es decir, ¿dónde estáis con este proyecto? Y sobre todo, ¿qué pretendéis con este proyecto? ¿Cuáles son vuestras intenciones? Y sobre todo a nivel ético y político. Porque es decir, si vosotros estáis generando una nueva campaña de colonización de estos agujeros, pues eso implica un montón de cosas. Es decir, ¿qué tipo de colonización vais a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué le vais a llamar colonización? ¿Qué tipo de, digamos, de proyección sociopolítica vais a proyectar o vais a definir sobre estos espacios? ¿Vais a ser monarcas de estos? Es decir, ¿vais a reproducir los órdenes? En cierto sentido, hay una cosa muy interesante, digamos, sobre todo, digamos, a través del recorrido histórico que habéis hecho, porque normalmente la forma de escribir historia es absolutamente terracéntrica. Siempre se ha creído y es una forma, además, como de haber como situado, como digamos, toda la soberanía de la historia y sobre todo ligada a la historia de la colonización en la masa continental, ¿no? Es decir, como las leyes, la historia pasa en las masas continentales y los mares son como espacios de transición o de conexión, cuando realmente es al revés. Es realmente la historia marítima donde se han generado, desde la trata de esclavos al espacio, al comercio, los grandes, digamos, o sea, ejes definitorios de la política y de la jurisprudencia actual. Y aún así el mar sigue siendo como este espacio como de ambigüedad, ¿no? Donde pues cada vez, digamos, es mucho más maleable, cada vez es menos maleable, perdón, a la jurisprudencia, pero donde siempre ha habido mucho espacio excepcional, ¿no? A nivel de poder, pero también, por ejemplo, a nivel de género y sexualidad, cuando pensamos en todas las mujeres que se colaban en los barcos y bueno. Y entonces me quería preguntar cómo, porque habéis hecho también alusión a esa ambigüedad, ¿no? Intrínseca de este tipo de territorio. Y bueno, entonces, uniendo esa idea de ambigüedad y uniendo vuestra propuesta colonizadora, ahí os dejo. No, o sea, aquí en como en todo el desarrollo contextual y luego un poco como que sí que es verdad, como que se van, te vas armando de herramientas virtuales, ¿no? Que puedes empezar como a interaccionar con un plano virtual para luego tener una repercusión en un plano más real, ¿no? Sí que todas estas herramientas, como pueden ser la generación colectiva, los cambios de escala en cuanto a la colonización, ¿no? Como una persona puede estar en su habitación como colonizando o como un Estado, ¿no? Puede estar como mandando paquetes de información. Yo creo que van definiendo una ocupación bastante sensible, por lo menos, ¿no? Como de y efímera. También tiene que ver como con esa volatilidad el refresh de esa imagen de baja resolución, ¿no? Como de todos estos agujeros, ¿no? Entonces, como que sí que creemos que hay una serie de estrategias arquitectónicas, incluso de instalación, ¿no? Que podrían empezar a definir como esas situaciones legales de isla, ¿no? Y otra cosa muy buena que aporta como todas estas visualizaciones de baja resolución, donde te permiten un poco y hay un espacio de oportunidad en la baja resolución, ¿no? que nos muestran estos puntos, que también definen una estética y una forma de posicionarse en la arquitectura un poco, ¿no? Como decir, ¿cómo haría yo una arquitectura generada con estas herramientas descriptoras virtuales, ¿no? Que tengan la estética de estos o las cualidades de estos agujeros negros, ¿no? Y cómo puedo también nutrirme de lo que Google o sí, estas plataformas como que definen? No sé si muy bien. Sí, yo contribuyo con otra parecida. O sea, yo creo que nosotros en muchos casos nos interesa, o sea, para dar respuesta clara, tipo, esto no es como en nuestro caso, desde luego, no un posicionamiento político, sino, como decíamos al principio, una consecución, al final una narrativa en la que además hemos ido arrastrando términos que evidentemente vienen connotados, ¿no? Pero lo replicamos, digamos, en la medida en la que ahora nosotros no es que lo estemos haciendo, sino decimos, mira, aquí esta gente está ejerciendo un hecho colonizador como tal en un plano virtual, ¿no? Eso, digamos, existen distintos tipos de colonización, este sería otro tal, o es una manera que al final vamos transformando de lo que es colonizar a lo que es habitar, ¿no? Que al final tenemos más ese término, es decir, cómo habitar también es entender el contexto en el que estás y cómo podría pasar a ese plano que es quizás eso, más arquitectónico, del cómo entender este contexto como un sitio habitable y en qué medida podríamos hacerlo. Pero yo creo que hay mucho de lo que nos interesa a nosotros que está como entre la barrera, digamos, de esa repercusión física o esa repercusión virtual y cómo
una puede influir en la otra. Por ejemplo, inicialmente, digamos, todo este juego que empezó mirando en Google y confabulando y conspirando, es decir, ¿cómo podríamos o sería posible realmente llegar a influir en este conflicto? Digamos, a nivel real. Si nosotros ahora juntos colonizamos esto a través de esta manera, tal, no sé qué, que nosotros, el proyecto, digamos, va más a tipo como los proyectos que hacemos con esto, intentamos hacer es más un evento, una fiesta, un acto festivo que al final acaba por definir un espacio que quiere entrar en ese conflicto. ¿Cómo? Pues en realidad en una especie como de boicot o de pasividad por el otro lado, como el decir, oye, si tú la reclamas yo también, de manera que esto tú no puedes reclamarlo, o cómo sería posible, digamos, entrar jugando por eso todo el rato. La ley es como lo que intentamos aplicar a nivel técnico, entre comillas, es decir, que hay que cumplir para que esto pudiera tener visos de realidad, entre comillas, en un espacio real, ¿no? No sé si he dado respuesta más o menos, pero vamos por eso. ¿Hay más preguntas? Lisa, en inglés. Thank you for sharing this project. I found it fascinating on many different layers and levels. I'm wondering to the extent to which you think about what we call the base layer, the map itself. I'm borrowing here critiques from other people, Jason Farman and Woods and Fell in Critical Cartography, who are trying to understand the thinking about the politics of these layers is very doable, right? Because the human who's creating them is very there, the person taking the picture and putting the post up. But of course, the base layer also has a politic to it. And so, for example, when you show the crater on Mars, that's not an image that simply exists or a map that's there, but it was carefully created by a collaboration between NASA and Google in a very particular context. That's the comment to ask the question. Is there an extent to which you kind of also are trying to problematize the map itself, to think not only about the algorithm and the glitches in the algorithm, but about the people who are behind the algorithm, who are programming it in the context in which these maps even become digitized? Do you mind if I answer in Spanish? It's easier for me. Yeah. Yo creo que la igual, intentando conectar un poco con la línea que decías, hay una parte que nosotros mostrábamos con respecto a cómo Google al final lo que te muestra es una realidad de definiciones dispares, y es quizás ahí el punto más claro en el que, evidentemente, en función de qué parte del mundo, qué interés tengas, ese plano que evidentemente está políticamente connotado te permite ver más allá o menos. Sin que la reflexión vaya mucho más allá, pero yo creo que sí que es el punto ese, la cartografía base, perdona que lo estoy buscando aquí a la vez, la que establece esa capa política sobre la que nosotros, quizás esta manera de pensar sea un poco inocente en parte, ¿no? Pues dices, no, luego todo el mundo puede contribuir, eso tampoco es tan así y probablemente esté mucho más connotado, tampoco Wikipedia es el paradigma, digamos, de la realidad, pero bueno, sí que permite en cierta medida esa intervención puntual desde un punto de vista más del usuario en casa, que nos parecía interesante cómo poder alterar o esa idea un poco de modificar o meterte en un conflicto geoestratégico tan relevante que lleva millones de años, exagerado totalmente, 100 años, desde el salón de tu casa. Pero creo que la dimensión política era esto, como lo que buscaba, está más en este estrato. A mí esta imagen me parece muy bonita porque no es una composición hecha, es un trozo del bosque de Malasia. Por la razón que fuera, la parte derecha de la imagen resulta más interesante o ha requerido más definición y la parte izquierda no. Y eso sí que, digamos, yo creo que el mapeo de todas esas imágenes sobre el globo también daría una lectura política de por qué ciertos espacios están más definidos y ciertos menos, ¿no? More thoughts? Come on, we have time today. Any situationists wanting to interact? Okay. Thank you guys. Thank you so much.